Bienvenidos a Tot Bowling. Esta semana conversamos con los campeones nacionales categoría Élite 2019 de la Asociación Argentina de Bowling. Esto y mucho más en Tot Bowling. Soy Carolina da Costa, un saludo muy especial a la gente y el equipo de Top Bowling en Argentina, agradecidos por la oportunidad de reseñar la actividad de los bolicheros en la Federación Venezolana de Bowling y mando un saludo muy cariñoso a toda la afición en Argentina y en toda Latinoamérica. Queridos amigos de Top Bowling, un especial saludo desde Uruguay, un saludo muy grande a Félix Millán y a todo el equipo de Top Bowling, deseándoles muchos éxitos. Mi nombre es Diego Friedman, soy el presidente de la Asociación Uruguaya de Bowling y desde La Vista, nuestra sede de Punta del Este, les mandamos mucho cariño y muchas gracias por apoyar nuestro deporte. Mercedes, bienvenida a Top Bowling. Gracias. Bien, Mercedes, cuéntanos primeramente tus inicios, cómo comenzaste, cómo llegaste a jugar bowling, ¿por qué? Bueno, en mi caso es un deporte familiar. Mi abuelo jugaba bowling, le enseñó a mi papá, mi padre, primer campeón nacional que hubo, o sea, el del cual todavía lamentablemente no hay registro, en ese momento no se llevaba registros. Mi papá le enseñó a jugar al bowling a mi mamá y bueno, o sea, de una u otra manera terminé jugando yo, queriendo o no queriendo, pero bueno, era como, yo siempre le decía a la gente que 5 días a la semana me la pasaba dentro del bowling. O sea, o lo amaba o lo terminaba odiando. O sea, que desde muy chica ya estaba en las instalaciones ya. Totalmente. Mi primera bola de bowling me la compraron a los 4 años. Empecé a tomar clases a los 6. Y pude ser selección juvenil a partir de los 15. Así que... O sea, que a los 15 ya lo veías como un deporte como tal. Totalmente. Totalmente, sí. Era como... me enfocaba en eso y era muy importante para mí. Ok, cuéntanos de esos logros en la etapa juvenil. Mi primer torneo juvenil fue un desastre. Torneo de las Américas en Miami. Habíamos ido a jugar con Lucas Leniani y, bueno, y otros 2 chicos más. Pero la verdad que jugué, o sea, mi primer torneo, muchos nervios. Al año siguiente, al año 1995, pude volver a jugar el torneo y terminé ganando el todo evento juvenil. Y era como muy importante porque o sea, competía con gente de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, México, que eran como los grandes del bowling, era como impensado. Y sin embargo fue como, o sea, lo logré y eso fue como el puntapié para decir, esto es lo mío. ¿Y cuántos jugadores había, Mercedes? Y había, eran 2 mujeres por país y eran como 15 países, así que había como 30 personas, sí. O sea, sí. Tuvo relativamente alto el nivel entonces. Sí, la verdad que sí. Para mí en ese momento sí. Ok, y los logros a nivel internacional el que hiciste en Madrid, cuéntanos un poco esa intervención allá. Madrid fue todo un... O sea, en el año 2017 yo venía de unos años en los cuales en 2014 a mí me operaron. Entonces, digamos, dejé de entrenar durante ese momento porque tuve que, digamos, parar por temas, nada más, de posoperatorio. Ese año pierdo la clasificación a Toronto para ir a los Panamericanos. Al año siguiente también, o sea, se dieron como un montón de cosas en el medio que hicieron que yo no pudiera viajar a distintos torneos, poder jugar. Y se me dio la posibilidad de ir a Madrid finalmente en el 2017. O sea, 3 años que yo no participaba en absolutamente nada. Llegué con realmente no muchas expectativas porque justamente venía como, digamos, entrenando bastante, pero como que no venía con expectativas. Y fue esos días que se te da todo. Era como la naturalidad de jugar, de tirar y como que todo te sale. Y bueno, jugué un promedio más alto al que yo normalmente juego. Jugué 8 líneas a 218 de promedio. Excelente. Un montón. Entonces, realmente eso me llevó a ganar la medalla de bronce. Que todavía la conserva, me imagino. Uy, la tengo. Está ahí en colgada. Lo tengo como un gran recuerdo, realmente.
Qué bien. Cuéntanos un poco ahora, ya en la Argentina, lo que fue el año pasado. Cuéntanos, Mercedes. El año pasado, bueno, empecé el año entrenando en vistas a un torneo que iba a ser en Puerto Rico. Fuimos a jugar a Ponce, creo que fue en junio, si no me equivoco. Sí, en junio. Y cuando estaba jugando el individual, sentí un pinchazo en la pierna que pensé que no podía seguir jugando. Me preocupé bastante, bueno, pude continuar. Me quedé a 25 palos de sacar una medalla. Otra cosa impensada, porque como estaba jugando en la rodilla, era como... Realmente lo tengo que decir, lo iba a ser como un milagro, por decirlo de una manera, a pesar de que había entrenado mucho, pero más que nada por el tema del dolor que yo tenía. Bueno, me quedé a 25 palos, no, fue una competencia feroz, esa, realmente el equipo local, los de Puerto Rico, rompían todo. Pero bueno, eso, cuando volví empecé a hacer tratamientos con la rodilla, como que dejé de jugar un tiempo, más o menos unos 2 meses, y como que volví a jugar recién muy cerca del Nacional. Entonces, obviamente, las expectativas de vuelta para el Nacional eran, bueno, tengo que jugar lo mejor que pueda. Está bien, ese es el pensamiento positivo. Hay que jugar, después vemos. Y bueno, realmente jugué un torneazo. Fue un torneo que también, como que venía y era como todo como natural. Sabía dónde tenía que parar, qué bola usar. Tuve así como medio unos momentos, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue un gran torneo y después de 8 años pude salir campeona nacional de nuevo. Campeona nacional 2019. Sí. Excelente. Sí. Así que la verdad, muy feliz. Y ahora, para este 2020, ¿cómo viene Mercedes? Bueno, el campeonato nacional clasifica automáticamente a todos los torneos que uno pueda jugar el siguiente año. Este año, gracias a Lennart, tenemos la posibilidad de ir a jugar el Sudamericano Elite en la ciudad de Lima, en Perú. Va a ser en julio. Y bueno, mi cabeza está puesta básicamente ahí. Estás enfocada. Ese va a ser el objetivo de este año. ¿Y el plan de entrenamiento ya lo tienes preparado? No todavía. Ahora estoy a una semana de poder tomar vacaciones. Porque bueno, entre trabajo y todo, y ya cuando vuelva es mi cabeza puesta en Lima. Y tengo de ahí hasta julio para poder, vamos, hacer todo. Sí. La preparación. Sí, es decir, que este 2020 te viene con toda la fuerza. Sí. Y para convalidar ese título nacional del año pasado, por supuesto. Es la idea, es la idea. Ya. Mercedes, en Top Bowling tenemos una campaña de incentivar a las personas que juegan bowling como un entretenimiento y llevarlo al plano deportivo, donde tú estás ahorita. Sí. ¿Qué podemos decirle a estas personas para que den ese paso y vean el bowling como un deporte? Bueno, primero, que lo que tiene este deporte y que lo destaco siempre es que es un deporte que te permite jugarlo y competir hasta que te dé el cuerpo. Puedes tener 90 años y si el cuerpo te da, podés jugar. Hay competencias para juveniles, hay competencias en adultos, hay competencias en senior, hay para mayores de 60 años. O sea, te da como toda una impronta de la posibilidad de poder competir en un montón de categorías. Ergo, si es un deporte de alto rendimiento, necesitas tiempo, necesitas dedicación, es como todo el deporte, no es que uno puede ir a jugar y bueno, voy a jugar bien y nada más. Realmente conlleva un montón de cosas, hay que tener el equipo suficiente, el necesario para poder jugar y encontrarlos, un buen entrenador que te pueda guiar. Pero es un gran deporte, realmente, vale la pena probarlo. Así que ya están invitados a practicar. Totalmente. El bowling. Bueno, Mercedes, un saludo para los amigos televidentes Top Bowling. Sí, bueno, un saludo para todos y muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Y esperamos que todos puedan venir a jugar al bowling, porque realmente, como les digo, es un gran deporte. Gracias, Mercedes, por haber estado con nosotros. Gracias, Félix. Gets dropped. Not as easy as it looks. Well, if you're going to leave a split, that's the one you want to leave, the 3-10. That's why they call it the baby split, they're the two closest together. Hambone! Unfazed.
Peterson, bowl me over. Can't we just go to commercial? No. Let's crack open a six-pack. Crowd's running away from it here in Max number one. Second time. Chase major title number 12, but he's got to get through the one seed Anthony Simonson first. Just a mark, and he'll be your 2020 U.S. Open champ. It was just a couple of hours ago how we were talking about how he was kind of like this Tiger Woods-ish on the PBA Tour. Everybody wrote Tiger off, and what did Tiger do last year? He won the Masters. Jason Belmonte, a mark away from victory. Trying to become just the second ever to win the Super Slam, joining the great Mike Alhi. A strike, and he is your U.S. Open champion. Now then, covers this. 3-6-9-10, one of the toughest non-splits or washouts to convert on tour. If he makes it, he wins. If he gets nine, we have the possibility of a tie. If he gets less than nine, he could lose. The idea is to throw a hook ball into that 3-6 so that you can cover that back pin, the 9 pin, but we've seen players throw it straight right at the 3-9. This is going to be very interesting. Spare and he wins. For the title! Slam! Super slam! Complete! Yes! Major number 12, his reaction. The issues on television, we've forgotten about them already. Alexi, para los televidentes de Talk Bowling, cuéntanos cómo fue tu inicio en el bowling. Yo empecé a los 6 años jugando al bowling, la verdad que siempre me gustó, jugando con juguetes, palos de juguete, pelotas de tenis, con cualquier cosa, yo siempre estaba, con botella también, siempre estaba tratando de jugar al bowling. Recién a los 17 años, por temas económicos, la verdad que fue por eso, nunca me pude comprar mi primera bola y eso. Llegué a comprar mi primera bola a... por Mercado Libre, como acá se compra por internet, y empecé a jugar de la manera tradicional, con el pulgar, como todo el mundo suele jugar. Pero yo, antes de todo eso, siempre iba a los bowling, a cualquiera, y agarraba cualquier bola plástica y la hacía doblar con dos manos. En el 2017 tuvimos un nacional juvenil y 2 semanas antes se me ocurrió pasarme a jugar a dos manos. Y fue la peor decisión que pude tomar en ese momento, no era lo mejor, pero... Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fue mejorando el sistema y la verdad que me resulta mucho más jugar a dos manos que a una mano. Explícale a los televidentes cómo jugar a las dos manos, Alex. Jugar a dos manos es no poner el pulgar, usar los dos fingers, acompañarse de la otra mano para poder hacer que la bola no se caiga. Es un movimiento muy extraño, que no es algo cotidiano y la verdad que a mí me resulta mucho más, te genera más velocidad, más revoluciones, un poco más de precisión también, no tenés problemas con el pulgar. ¿Es parecido al estilo de Belmonte en la PBA en los Estados Unidos? Exactamente, es el mismo estilo. ¿Y cuándo empiezas a ver el bowling ya como más a lo deportivo? Claro, yo en el
En el 2014 yo pude viajar a la, fuimos al interior de acá a jugar el primer nacional juvenil. Salí segundo, no fue jugando una mano. La verdad que fue una buena experiencia y ahí fui aprendiendo mucho cómo es, no solamente el físico, sino también mental. Uno no está preparado el primer torneo para ir a jugar eso, sinceramente. Pude viajar al exterior, pude ir a Aruba en el 2016 a jugar el sudamericano juvenil. No fue unas mejores experiencias, pero por el nivel, por la posición en la que quedé. En el 2017 viajé al Iberoamericano en Madrid. Pude sacar medalla de bronce para Argentina en modalidad juvenil en individual. Y luego el año pasado nosotros pudimos viajar a Perú y quedé sexto en el individual, a un promedio bastante alto que se estaba jugando. ¿De cuánto estaríamos hablando, Alexis? Y 2.32 de promedio, más o menos. Y yo en la cuarta línea venía primero arriba de Estados Unidos y Canadá con 2.48 de promedio. ¿Estamos hablando de cuántos competidores en esa ocasión, Alexis? Y aproximadamente unos 70 competidores, 100, más o menos. Bien. Le comentamos que Alexis es el campeón nacional 2019. Cuéntanos de esa experiencia, Alexis, el año pasado. La verdad que empecé el primer día jugando sin mucha motivación, pensando que no iba a lograr mucho. Pero las pistas empezaron a comportarse de una manera distinta a la práctica, porque yo venía pensando muy mal de las pistas. Se me empezó a resultar más fáciles por jugar por otros sectores que donde estaba jugando el resto, que yo lo que estaba buscando era no jugar por el mismo lugar que el resto. Y fueron pasando los días, yo venía jugando muy bien. El último día arranqué 150 palos arriba de Lucas Leniani, que es uno de los mejores jugadores del país, y no hay que negar eso. Jugamos 8 líneas. En esas 8 líneas yo tomé una decisión, no saber nada. No supe ni cuántos palos estaba tirando yo, no supe ni cuántos palos estaba tirando él, no sabía si había alguien más atrás que me estaba siguiendo. Tomé la decisión de no saber nada, le pedí a la gente que estaba atrás que no me hable y yo me concentré solamente en eso. Después de todo esto que termina, yo me entero que en la última línea Lucas me descuenta los 150 palos y entro en la última línea 2 palos abajo. Y le termino ganando a Lucas. Pero creo que fue más por concentración que por otra cosa. Excelente. Ahora eres el campeón nacional 2019, por ende no participas en el selectivo, pero ya formas parte del equipo que estará representando a Argentina este año en el exterior. ¿Cómo te sientes con esa oportunidad? Exactamente. La verdad que agradezco no haber jugado, porque el mantenimiento fueron muy difíciles, muy, muy competitivos. Yo tengo todo pago por el ENAR. El año que viene yo viajo al sudamericano sin poner un peso. Está bueno. Eso. ¿Y qué se siente representar a Argentina con Lucas este año, Alexis? Ya el año pasado jugamos con Lucas también. Y la verdad que tener a una persona profesional al lado mío es una ayuda psicológica muy grande. Te comentamos, Alexis. Acá en Talk Bowling tenemos ahorita una campaña. ¿Cómo podemos hacer, Alexis, para que las personas que juegan bowling no lo vean como algo, un entretenimiento, sino que den un paso y lo vean como un deporte? Es muy complicada la pregunta, porque hay mucha gente que acá viene por diversión, como todo el mundo lo sabe, viene a jugar las ligas nada más, no buscan algo más. Pero yo creo que si uno pone jugadores como de elite en los bowling, también se puede llegar a traer gente de afuera, no solamente los que ya están jugando, porque por ahí hay más visión de otras personas. Yo lo que siempre, por ejemplo, yo trabajé en un bowling y yo lo que hacía era, me ponía a jugar el resto del público y el público lo que hacía se me acercaba y me preguntaba cómo hacías, encima me venían a jugar a 2 manos, diciendo qué raro, qué es eso. Y así yo pude traer gente al bowling. Y yo creo que esa gente está más enganchado en el bowling que la gente que está ahora. Pero es un tema de dinero, la verdad, porque es muy caro el bowling acá en Argentina, al menos en Argentina. Y hay mucha gente que se lo está empezando a tomar en serio, pero de a poquito, porque nos ven a nosotros jugar y quieren imitarnos. Y hay gente que pensó a jugar a 2 manos porque yo estaba jugando a 2 manos. Y hablándoles, yo creo que esa es la forma, hablarles a todo el mundo, contarles nuestras experiencias. Hay mucha gente que me apoya cuando yo viajo y están todos mandando mensajitos por Facebook o Instagram o lo que sea. Y parece que va a ser la mejor manera de atraerlos. Ya, para finalizar, Alexis, cuéntanos un poco de lo que manejas como técnico en las canchas atrás, en los pines. Soy mecánico de Brunswick A2. Yo me dedico solamente a estas máquinas, yo te las puedo desarmar y volver a armar en un día.
Estoy instalando un bowling en Paraná Entre Ríos, en el interior del país. Si hay algún arreglo de este mismo modelo de máquina en el país, me llaman para hacer los arreglos. Yo aprendí, la verdad, solo, leyendo todos los manuales, mirando videos, probando, rompiendo, haciendo y deshaciendo. Excelente. Bueno, Alexis, gracias por haber estado con nosotros en Talk Bowling y un saludo para los televidentes. Les mando un saludo a todos y gracias por esta nota. Alexis Plack, campeón 2019 de la Asociación Argentina de Bowling en Talk Bowling. Comenzamos las breves informándoles que se realizó el pasado 29 de febrero el Open de la PBA de Indianapolis en el bowling del Royal Pin Woodland, donde el sueco Jesper Svensson logró la victoria sobre el texano Chao Maldonado. El zurdo de 25 años logró la victoria con 245 pines en el juego final por los 226 que hizo el texano Maldonado. Del pasado viernes 28 de febrero al domingo 1 de marzo se realizó en Perú el Campeonato Nacional Juvenil de Bowling con la participación de más de 150 deportistas. Las categorías que estuvieron en faena fueron desde la sub-12 hasta la sub-21. El evento se realizó en el Bowling Center de La Videna, donde se va a realizar el Iberoamericano 2020. La Asociación Uruguaya de Bowling nos informa que iniciarán sus actividades este próximo 21 de marzo con el torneo de inauguración, el cual se va a realizar en el Bowling Vista Punta del Este. Del 23 al 29 de marzo se estará realizando en Reno, Nevada, en los Estados Unidos, el Máster Masculino del USBC, el United States Bowling Congress, el cual se va a realizar en el Gran Sierra Resort Bowling Center. El ganador el año pasado fue Jacob Burford, de Tempe, Arizona, cuando hubo una participación de 450 competidores. Y cerramos las breves, Todd Bowling informándoles que del pasado 27 de febrero al 1 de marzo se realizó en el Centro Nacional de Bowling Mampote, en el estado Miranda, en Venezuela, la selección nacional, en todas sus categorías, sub-16, sub-21, segunda fuerza, senior y super senior. En sub-16, en femenino, fue para Dairet González con 161 de promedio, en masculino para Gabriel Aptis con 189. En sub-21, en femenino, fue para María Barico con 166 y en masculino Rodolfo Monachelli con 216. En segunda fuerza, en femenino, Carolina Da Costa con 196 y en masculino Roberto Morón con 214. En senior, femenino fue para Carolina Da Costa con 196 y en masculino Gonzalo González con 208. Y cierra en super senior, en femenino, Alida Weinreb con 169 de promedio y en masculino Arturo Hernández con 216 de promedio. Sandro, bienvenido a Talk Bowling. Gracias, Félix. Bien, hoy en nuestro primer micro queremos que nos explique básicamente qué es el bowling, Sandro. Bowling es un deporte. En muchos países lo toman como diversión, pero sí, sí está en alta competencia. Está en todo el ciclo olímpico, menos los Juegos Olímpicos, en el cual ya ha sido deporte de exhibición en varias oportunidades, en el cual una pelota perforada de entre 5 y 16 libras se lanza por una pista que tiene 60 pies, donde al final de la misma están 10 pines y hay que derribarlos en dos lanzamientos. Si derribas los 10 pines en el primer lanzamiento se le denomina strike. O chuza. O chuza, como decía Pedro Picapiedra, Moñoña en Colombia. Y spare se le dice cuando logras derribar los pines con dos lanzamientos. Por supuesto, cuando no derribas todos los pines en dos lanzamientos, le dicen falla. Y cuando la pelota cae a las canales que están a los laterales de la pista, le dicen canal, que también es una falla en el bowling. ¿Y los splits? Háblanos de los splits. Los splits es después de tú hacer el primer lanzamiento y te quedan dos o más pines, entre los cuales hay la separación de un pin o más.
Es decir, la separación es, te quedó el pin 3, los pines tienen números del 1 al 10 y te quedó el 10. Entre el pin 3 y el pin 10 debería existir el pin 6. Ya ahí es un split, porque pasa una pelota, porque hay un pin en el medio de los dos. Eso es lo que denominan split, es uno de los spares con más dificultad que hay en el bowling. Una línea es lo que se juega para dar los resultados de pines derribados, para saber quién gana o quién no gana en el bowling. Una línea consta de 10 frames. Frames son 10 juegos de lanzamiento, por llamarlo de una manera. Si lanzas, recuerda, en un frame strike ya no lanzas dos veces. Entonces, si en ese frame no lograste hacer el strike, vas a lanzar dos veces. Si tú haces todos los strikes, vas a lanzar 12 veces, a pesar de que son 10 frames, porque el último frame consta de 3 lanzamientos. Entonces, una línea son de mínimo 12 a 18 lanzamientos, a veces tomando como una media de que en más de la mitad de los frames tú no vas a hacer strike. Y cuando tumbas esos 12 strike o chusa, ¿cuánto es la...? Lo llaman juego perfecto. ¿Y estamos hablando de cuántos pines? 300 pines derribados. Bueno, Sandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en el Bowling y algo más. Y seguimos contigo grabando programas de bowling. ¿Okay? Gracias a ti, Félix, y gracias a Top Bowling. Ahora en Top Bowling, la pregunta del mes. ¿Cuáles son los nombres de los dedos que se utiliza para tomar la pelota de bowling? Envíenos su respuesta a nuestro correo electrónico tocbowlingtv@gmail.com. Y esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Somos el hogar del bowling en Argentina y Latinoamérica. Hasta el próximo Top Bowling, 100% bowling.